Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas, Calleja, estamos en Animal Crossing New Horizons y bueno, aquí en el inicio estáis viendo que están cayendo como una especie de... como de confetis, ¿vale? Y están ya, los vecinos como disfrazados porque hoy, el lunes 15 de febrero de 2021, están celebrando el carnaval en Animal Crossing New Horizons. Ya comenté en un vídeo que subí hace unos días, que lamentablemente fue un vídeo que no quedó demasiado bien porque no lo pude grabar antes ni nada, pues hubo una actualización con varias cosas y que decían que este lunes, es decir, hoy, iba a haber el carnaval. Vale. Hoy celebramos el carnaval durante todo el día. Estoy deseando ver con qué bailes nos sorprendéis. Esto es todo, residentes, divertidos y ser felices. Vale, solamente nos dicen esto, de que hoy se celebra el carnaval, ahí en la plaza donde está el ayuntamiento y tal. No tengo ni idea de cómo será este evento, puede ser que sea un evento de mierda o no, pero bueno. A ver, vamos a ver el correo. Vale. Vale, obviamente aquí hay un montón de cartas porque obviamente también se celebró el día de San Valentín de los enamorados y muchos, digo, todos los vecinos me regalaron más o menos prácticamente el mismo objeto repetido, ya sean ramos de flores y bombones de estos, que son los que se venden o mejor dicho, se encuentran en la máquina esa donde está el ayuntamiento, que ya los conseguí, que os enseñé. ¿Veis? Están cayendo pues los confetis estos, ¿no? Típico de carnaval y tal. Voy a coger la pala porque así voy a coger ya este fósil que está aquí, me lo quito de en medio y lo del dinero que está ahí enterrado. Y bueno, a ver, aquí. Vale, están cayendo como una especie como de plumas, que esto creo que sí que se puede coger con la... pues sí, ¿veis? Has atrapado una pluma roja y se la queda quien la coja, ¿vale? Cuando nieva podéis coger, ya sabéis, los copos de nieve. Cuando hay otras estaciones que caen cosas también se puede coger pues con la red. Iba a decir la regadera, pero no, con la red. Vale, aquí no hay nada. Voy a dejarme puesta la red por si aparecen más plumas que pueden venir bastante bien. Supongo que a lo mejor hay que dárselas a un tío que esté ahí haciendo el evento del carnaval en la plaza, y a lo mejor te dan objetos de carnaval o algo del palo, puede ser, ¿no? Es que no tengo ni puñetera idea. La música, pues, es algo distinta, obviamente. Uy, ¿qué ha pasado? Ha venido corriendo, qué susto me ha dado. Carnaval, fiesta sin igual. Hoy es un día para dejarse llamar por el espíritu fiestero a tope. Desmírate, viva lo loco sin que te importe nada más, coleguilla. Están todos ahí cantando y contentos. Vale, a ver, aquí hay... Voy a poner lo del dinero aquí. Voy a coger este fósil ya que estamos, chicos y chicas Calleja. Vale, a ver. Vale, hay un vecino dentro de su casa. ¿What? ¿He saltado con what? Vale, cojo este hierbajo. Y parece ser que de momento no hay más. ¿What? ¿Una what? ¿Azul? No me jodas. Vale, le he podido coger azul. Supongo que habrá de distintos colores, no sé. Me ha sorprendido. Yo pensé que todas serían rojas, como la que hemos cogido antes, pero no. Había una azul. Madre mía, ¿qué dice? Están todos los vecinos muy flipados aquí, ¿eh? A ver.
Madre mía. ¿Qué les pasa, tíos? Están locos, ¿eh? Con el carnaval se mueven de aquí para allá bailando y demás. ¿Qué le pasa? Se trastocan mucho con algunas celebraciones los vecinos, ¿eh? Vale, las millas, que eran las típicas millas de haber hablado con gente. Este es el del carnaval. Madre mía. Madre mía, ¿qué le pasa a este personaje? No puedes escapar del carnaval. Ah, madre mía. ¿Qué cojones, madre mía? Me da un proyecto de bricolaje, supongo que será algo del carnaval, ¿no? Vale, no sé si tengo, aparte de coger las plumas, si tengo que, chicos y chicas callejas, si vestirme de alguna manera para hacer lo del carnaval o qué. Me parece que realmente de esto vamos a pasar un poco. A ver, tenemos la pluma roja y la pluma azul. Dice que hay una pluma rana que es como pluma arcoíris o algo del palo. Pero bueno, a ver. No sé si he hablado con él, con este antes, pero a ver qué dice. A ver, a ver. A ver qué me ha dado. Pluma arcoíris. Vale, el proyecto de bricolaje se llama así, pluma arcoíris. A ver. Pues es esto. Necesitamos. Madre mía, una pluma de cada. Pluma roja, pluma azul, pluma verde y una pluma morada. Bueno. Pues aquí están de juerga. Este es el que hemos visto al inicio. Una pluma morada, ¿no es? No, hombre, no. Ahora sí que le he cogido. Madre mía, soy bastante manco, ¿eh? Vale. Pues está cayendo confeti por todos lados, por arte de magia, así como así. Aquí está la carta en botella. Pues chicos, yo creo que el evento de carnaval como tal no lo voy a hacer porque... Pff, vale, esto ya lo tengo, este proyecto entonces de la carta en botella. Pero bueno, pues esto. No sé muy bien qué hay que hacer en el evento este de carnaval. No lo voy a hacer porque tampoco es para hacerlo. Joder, que me venía corriendo. Me venía corriendo Bernabé. Hay una pluma azul ahí arriba. Tenemos la pluma roja, la pluma azul y una pluma morada, pero no hemos encontrado aún. ¿Serio? ¿Qué cojones? No lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¡Soy manco! ¿Estaba abajo? ¿Serio? Madre mía, estoy bastante manco. Yo tirando de arriba. ¡Eh! ¡Un globo! El único problema es que hay tantas flores en esta isla que si peto el globo aquí, caerán las flores y desaparece el regalo. Es lo malo.
Ya me ha pasado bastantes veces, si os soy sincero. Y esto creo que nos ha pasado a todos en alguna vez. Bueno, voy a probar y se puede venir la cagada aquí, ¿eh? Vale, no le he dado. Ahora sí. Vale, ha caído aquí al lado. A ver qué nos da. Esto a lo mejor es un objeto de mierda. Chaque. Chaque de vampiro, ¿qué cojones? Bueno, no sé si lo tendré, pero me lo voy a quedar de todos modos. Pues chicos y chicas calles, aquí tenéis el carnaval en Animal Crossing New Horizons. Probablemente muchos lo estéis haciendo ya, o ya lo hayáis hecho, el evento, o lo que sea que se haga. Y tal. ¡Oh! ¡Pluma arcoiris! ¡What! Pluma arcoiris, chicos, y es rara de cojones. Pero no hay ni rastro de la verde. Y parece que la pluma verde sea más rara y todo, joder. A ver. Tendré que prestar atención. Aquí hay un de esto de fósil que ya lo hago. Desenterraré. Vale, esto es una pluma azul. Pues más allá del confeti, de que los vecinos están disfrazados a lo cutre y que hay un evento y demás, y las plumas, pues eso parece ser todo. Realmente no hay mucho que hacer en este evento. Vale, esto es de lo de nieve, que de momento no lo voy a coger. Realmente no sé muy. Otra pluma morada. Vale. Pues bien. Voy a entrar un momento aquí en la tienda, chicos y chicas calleja, a ver qué hay en el día de hoy. A ver qué tipo de ropa hay. No creo que haya gran cosa. Aunque sea el carnaval, pero bueno. ¿Os habéis dado cuenta? Esta tiene el gorro de carnaval, pero la otra no. No tiene nada. A ver, kimonos, vestidos de carnaval que ya tengo, vestido fantasía que creo que tendré alguno, y cosas de estas, pues. Hay cosas de carnaval, pero algunas las tengo y otras a mí pues no me acaban de interesar. Pues nada. Madre mía, chicos. No, estaba el tío ese ahí, no podía pasar bien. Vale, a ver, pues vamos a ir a una tienda normal de Tendo y Nendo y a ver qué objetos hay hoy ahí. Ya sé que el vídeo está siendo un poco meh, que a lo mejor muchos queréis que haga el evento de carnaval o que lo intente hacer, pero no lo quiero hacer porque me veo venir que es un poquito coñazo. Tampoco me ha quedado muy claro, así que bueno. Vale, también van como disfrazados a lo cutre. Tambor de carnaval, creo que no lo tengo, así que lo voy a comprar. Porque a partir de mañana, obviamente, ya creo que no habrá ningún objeto relacionado con el carnaval. Vale, aquí no parece que haya de momento nada interesante. Y bueno, las paredes y esto ya empiezan a ser cutrillas también. De paso voy a vender alguna cosilla. A ver, esto no, esto no, esto no. Esto sí. Esto también. Y este también.
Que si no presto atención, a lo mejor vendo cosas que no quiero vender y la hemos liado, pero no, ya está. Luego ya fuera de cámara, obviamente, ya haré que Sócrates, el búho ese del museo, analice los fósiles, que ya los tengo obviamente todos desde hace un tiempo, y los venderé. A ver, voy a seguir mirando un momento más a ver si veo alguna pluma más. Y lo iremos dejando. Aquí era mentir de que había otro de estos de fósil. Bueno, voy a coger estas ramas. Vaya, no va a haber plumas ahora. Casi igual estoy ciego y no veo ninguna, pero debería de haber, ¿no, chicos y chicas, Calleja? A ver. Aquí hay otro azul, ¿vale? He fallado. Estoy fallando mucho, ¿eh? No sé cuántas tengo de plumas azules. Y se me rompe la red. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, voy a hacer un corte aquí y ahora vuelvo. Vale, chicos y chicas, Calleja, he vuelto de ese corte. Como se me ha roto la red, he ido a comprar otra nueva. Y de paso, he cogido los dos fósiles que me quedaban por desenterrar. Así, pues, ya me lo quito de encima. Otra pluma azul. Vale, ahora sí que la he cogido en la primera. No sé cuántas tengo de plumas azules, pero están siendo muy comunes estas. No sé. Ahí está la pluma verde, no me lo puedo creer. ¡Venga! Por fin tengo una pluma verde. Pues ya tengo en sí todas las variaciones de colores de plumas. Lo que pasa que creo que podría crearme otra pluma arcoiris, me la podría crear, porque para eso están, ¿no? Si coges una de cada color, como hemos visto, puedes crear la pluma arcoiris. Incluso creo que con las plumas se la puedes dar a el avestruz ese de ahí y te daría cositas. Pero es bastante coñazo hacer todo eso. A ver, no parece que haya mucho más, así que chicos, en sí lo voy a dejar por aquí. Sé que no he hecho el evento de carnaval, que estaréis decepcionados, pero entre que, repito, no sé muy bien lo que tengo que hacer. Si realmente es coger plumas y dárselas al avestruz este para que me dé, entre comillas, objetos. También crear pluma arcoiris, que a lo mejor también me da buenos objetos. O tener que disfrazarme de algo para hacer el evento en sí, pues ni idea. Aún así, espero que os haya gustado ver que hay el evento de carnaval en el New Horizons, y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respecto, activar la campanita de notificaciones para estar enterados de los vídeos que suba al canal. Ya sabéis que es gratuito, es gratis, no os cuesta nada y podéis hacer si queréis, y si no, no lo hagáis, que no hay ningún tipo de problema. Y a priori, chicos y chicas Calleja, antes de irme, no creo que suba más vídeos de Animal Crossing, al menos que haya algo interesante o que a mí me apetezca grabar. Así que me despido y hasta el próximo vídeo, amigos y amigas. Adiós.